PlayLab empezó como una locura sobre las posibilidades del videojuego de intervenir en otros ámbitos de la vida. El primero en concreto en cuestiones de innovación de tipo industrial. Y bueno, PlayLab 2 fue una oportunidad, en este caso de Artelecu Tabacalera, en vez de innovación industrial, de innovación económica. Pues jugando tú puedes entender sistemas muy complejos. Y bajo esta premisa pensamos que sería muy interesante hacer una intervención también en el mundo real para intentar entender mejor e incluso proponer soluciones de la actual coyuntura, la crisis financiera. Entonces ya he tenido unos milestones, unos hitos muy marcados. Hemos empezado dando pues unas orientaciones sobre la situación económica con Xavier de la Maza en una ponencia. Hemos utilizado a Luca Carrúa para que diese una conferencia sobre cómo el juego está transformando la sociedad. Posteriormente, después de esta iniciación a estos dos temas importantes que pensamos que eran los primigenios, pues hemos contado con Alejo Acevedo para que nos diera unas clases de game design y de hecho él se ha quedado con nosotros para continuar asesorándonos, era muy importante su trabajo. Lo que estamos queriendo conseguir es un juego que actúe directamente sobre la motivación del jugador para conseguir que haga una acción real en la realidad, en su entorno, ya sea virtual, físico, donde sea, pero que le motive a hacer algo a solucionar la crisis. ¿Sabe? Tenemos distintas opciones, que puede ser hacia la reflexión, la comunicación, una información, algo que nos motiva a nosotros mismos a estar aquí y hacer algo. Y esa rabia un poco que tenemos de querer solucionar esto, lo que nos ha llevado eso, a querer un juego que vaya a actuar. Posteriormente, al cabo de unos días, ya era necesario dejar de pensar en la jugabilidad de nuestra propuesta y entonces hemos comenzado a producir. Para ello hemos tenido una conferencia de Javier Blázquez sobre el poder de la representación. Lo primero que se produce, pues, en un juego es precisamente esto, el tema de la imagen, la historia y la imagen. El papel del arte en los videojuegos es igual de fundamental que cualquier otro producto destinado al ocio. Igual de fundamental que lo hace imprescindible. Y tanto es así que muchos videojuegos basan toda su dinámica casi en la estética. Y si la estética no funciona, casi que todo el juego parece que no llega a funcionar. Cuando ya hemos estado inmersos en este proceso de producción de la imagen, hemos contado con Eduardo Millán para la cuestión de programación extrema y también para la cuestión de manejo o gestión de proyectos. La diferencia entre un proyecto tradicional en un estudio y un proyecto de realización extrema pues es sobre todo el tiempo, ¿no? La gestión de recursos es muy, muy apurada, muy enfocada a ser pues productivo, a tener algo jugable cuanto antes, a experimentar también mucho con los conceptos, donde tienes más libertad para hacer las cosas que quieres y para experimentar pues conceptos de jugabilidad que no puedes permitirte en un proyecto real, ¿no? Digamos como tres espacios de intervención,
que son primero una plataforma online, una parte que es la de la historia, donde vamos a estimular a los jugadores a implicarse, y después una parte que es la de las acciones. Ahora mismo yo me encuentro haciendo las ilustraciones que vamos a utilizar en el vídeo de introducción al juego. Ahora mismo me estoy ocupando del storyboard. Vamos a poner en una hoja muy grande todos los dibujos, la voz narradora y el guión de la fase inicial del juego. Bueno, lo que estamos haciendo ahora es revisar unos vídeos que estuvimos haciendo ayer. Salimos a la calle e intentamos hacer acciones que intervinieran directamente a arreglar la crisis de alguna manera. Y porque es lo que nosotros queremos provocar que hagan los jugadores en nuestro juego. ¿Y te encuentras esto, no? Es que sí, que ¿dónde hay que firmar? Que yo quiero ser alemán. Hazlo por ti mismo, ¿no? El do it yourself. Es lo que he intentado estimular en este taller, que no hubiese una coordinación, que no fuese un proyecto de una o dos personas, sino que fuese un proyecto de todos y de todas, y para eso era necesario pues dar un salto al vacío y empoderarnos a nosotros mismos, no solamente a través de este juego, sino a través del proceso, ¿no? Y lo que vamos a hacer es una pequeña presentación de lo que hemos hecho hasta ahora. En esta jornada de preguntas que nos hemos hecho hace un momento, pues todos hemos decidido que queremos continuar, o sea que por supuesto que va a haber continuidad.